La representante legal de la Asociación de Mujeres Madres Cabeza de Hogar en Pobreza Extrema de San Gil dio a conocer ante los medios de comunicación que ya se le hizo entrega del premio a la persona que ganó el bono solidario que estaba rifando este grupo. Ese bono consistía en conseguir recursos para nosotros adquirir nuestro lote, pues ya nos han dado parte de donación de nuestro lote, pero igual de que nosotros necesitamos recursos para las escrituras de los lotes y para muchas cosas que adquirimos en papelería, en transporte, de nosotros dirigimos a muchos municipios, a otras partes, a conseguir lo efectivo que es nuestra vivienda. En total son 100 familias las que hacen parte de esta asociación, que tiene como finalidad la compra de un lote para la construcción de sus viviendas. El proceso va súper bien, gracias a Dios, pues tengo una solicitud que se pasó a una entidad que no la puedo nombrar hasta el momento, porque pues son bajo la presidencia, en el momento que tengamos ya el lote preciso, entran a cancelar el dicho lote. También tengo una cita directamente a la presidencia de la República, gracias a Dios nos dieron esa cita. Ya estamos programadas para la cita y vamos para adelante, que la idea de nosotros es poder tener nuestro efectivo, que es nuestras viviendas. Esta asociación también es integrada por comunidad discapacitada y de la tercera edad del municipio de San Gil.